Buenas, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, ¿qué tal, cómo estamos? Bienvenidos. Hoy no vamos a tener eh, tarde de juegos, ni tarde de, de riesgos, ni nada. Esta mañana, como, como habréis podido ver algunos, eh, sabéis que estábamos con una con una partidita en The Forest, pero hemos tomado una decisión <laughs> drástica porque grandes males, grandes remedios. Y es que lo comentábamos ayer y, y lo hemos comentado esta mañana que hemos estado también que tenemos, pues mira, eh, tenemos un bucle montado que para qué. Resulta que cuanto más tiempo estamos en The Forest, estamos, eh, cuanto más, cuantos más días pasan, más complicado se vuelve en el sentido de que las criaturas, los mutantes, los caníbales, pues se vuelven más cabrones. ¿Qué pasa? Que Taun y yo estábamos intentando eh, tener nuestra, como en cualquier juego, nuestra base, pues una, una casita donde poder meternos, donde dormir, cocinar, tener nuestros huertos para tener comida por si. yo qué sé, lo que sea. Teníamos nuestro laguito con nuestros peces que nos salvaban bastante bien, la verdad, de muchas. de muchas hambrunas. Entonces, eh, pues nada, nos dedicábamos a eso, a tener nuestros almacenes de cosas y tal. Eh, ¿Qué pasa? Que cada 2 por 3 venían de fuera a dar por saco. Cuando da por saco, te destrozan la valla que nos costó la vida hacerla. Un muro de, de, de madera que hicimos con un huevo de troncos que luego al final no sirvió para nada porque vienen, te dan cuatro toques y te toman por culo. O sea que muy mal. Y luego, eh, pues eso, que, que era una, una desgracia detrás de, de otra, detrás de otra y detrás de otra. Ya moríamos por morir. Eh, volvíamos al avión y no había manera humana de, de salir de, de, de ese bucle. ¿Qué hicimos? Esta mañana decidimos empezar una partida directamente, a ver si así podemos eh, avanzar de alguna manera, porque es que no es normal, ni medio normal lo que nos estaba pasando. No sé, entonces hemos empezado de nuevo y, y ya sabiendo lo, los fallos que teníamos y, y, y cómo va la movida, pues mira, oye, eh, que salga su que era. Y ya decidiremos en algún momento mmm, qué tal nos está yendo esa partida. Yo creo que ya nos va a ir bien, vamos, que no vamos a dejarla por dejar, pero. Pero a ver, eh, queremos empezar de cero, saliendo esas cosas, y, y, y bueno. Perdonad que, que cambie de tema rápidamente. Quiero mandar un saludo y dar las gracias a, a un nuevo seguidor que es Diego. Otro Diego, ayer teníamos uno, hoy tenemos a otro Diego, a Diego091708. Eh, bienvenido amigo quédate ya lo sabes y que aquí estaremos dándolo todo con, y con un poquito de todo así que nada hemos empezado partida nueva y, y ya iréis viendo los avances a medida que pasen los días pues ya pues nada aquí, aquí estaremos para, para mostraros nuestros avances y aceptar vuestros consejos ayer entraron, entraron varias personas que nos dieron unos cuantos consejos que la verdad nos vinieron de lujo porque estábamos muy perdidos, muy perdidos, muy perdidos. Es Lo que tiene jugar de cero, pues es lo que tiene. Así que yo estoy contento, la verdad, y creo que ha sido la mejor decisión que, que hemos podido tomar. Pero bueno, vale más cosas mañana. Mañana, como sabéis, eh, son los premios. Eh, no, no sé yo cómo cómo se va a distribuir la audiencia eh, con la Kings League. Los premios Esland y conmigo, bueno, no, es broma. Entre esos dos eventacos, porque está complicada la decisión. <coughs> está muy complicada la decisión. Eh, yo la del año pasado no la vi y, y este año quiero verla. La Kings League creo que podría dejarla de lado un poco, o sea que no me importaría eh, ver los premios Esland y perderme lo otro así que nada pero es que va, va, va a haber hoy un reparto de mañana lo veremos a ver qué tal O el lunes podremos analizarlo el reparto de audiencias eh, entre todos los, los streamers que bueno los que están ya en méxico pues están dándolo todo haciendo irl y, y contándonos un poco qué tal les va por allí por cierto eh, lo comenté también ayer eh, a partir del día en, en, desde el día 30 hasta el día de enero hasta el 5 de febrero Twitch ha hecho, promueve un, una historia que, que, joder, que la verdad es que es de agradecer. Yo, a mí me llegó un, un email y bueno, confí, eh, pues la abrí, me, me quedé muy sorprendido. Se llama Pequeña Gran Comunidad. Entonces, pues nos, nos echaron una mano a las pequeñas o mínimas comunidades, que, que cada vez somos más. Pues para darnos un poco de visibilidad, entonces yo creo que es una iniciativa pues que es estupenda. La verdad que es estupenda. Está muy bien eso que, que ayuden a, a. que nos ayuden a, a los pequeños, aunque sea darnos un poquito de visibilidad, está, está muy bien, muy bien. Entonces. Jo, pues es de agradecer, amigo Twitch. Así que desde aquí, muchísimas gracias. Eh, ya os comenté ayer que, que los peces gordos. Y lo, es decir los streamers con más con más viewers pues, y con más suscriptores y con más todo más pues pueden visitar los pequeños canales y pueden conocernos también y, y oye eso también es una es una gozada como todo en la vida te puede gustar más una cosa menos o no gustar directamente o gustar muchísimo pero claro si tienes poca visibilidad pues es muy complicado mmm, que te encuentren pero oye, si, si hay este tipo de ayudas, bienvenidas sean y, y estupendamente. Que nos va bien, cojonudo. Que no nos va tan bien, aquí vamos a seguir. Yo llevo, nada, es que llevo 17, 18 días haciendo streaming, mmm, con un contenido muy, muy concreto, como sabéis los que estáis, jugando y tal. Pero, pero la verdad es que estoy encantado. Y como bien digo, aquí estoy para quedarme. Y teniendo mucha visibilidad o poca, yo voy a seguir a mi rollo con, con vosotros y pasándonoslo lo mejor que podamos y que sepamos. Así que nada. Vuelvo otra vez a los premios Slant, que voy de acapallada ya para acá. Y, y imaginaos, mi cerebro va. Va súper rápido y luego se me olvidan las cosas. Y pasa lo que pasa. Y pasan los desastres que sabéis que pasan en esto, en estos directos. Que no va el micro. Que no va mmm, el sonido del juego, que no enciendo la luz, que, en fin, pero bueno, que es, que es lo que hay, que vamos a hacer. Tiene ya una edad y, y, y no tiene mucha experiencia en estas líderes, pero bueno, lidiaremos como buenamente podamos. Y eso, vuelvo a los slams. Eh, el año pasado no lo vi, como, como os comentaba, no, no vi los premios. Entonces, eh, quería mostrar cada una de las categorías, pero lógicamente al estar cerradas las votaciones, pues, pues no, bueno, lógicamente tampoco, porque podían de haber dejado muy clarito en la web de, de los premios SLAN pues lo los, los que han estado nominados pues, y ahora no son finalistas, pues me los pones en rojo, yo ya me entero que ha estado, pero no, no ha llegado, y los que han llegado, pues me los pones en verde y yo ya también me entero que, oye, que mira, que han llegado y que muy bien. Así que, pues eso, voy un poco perdido. Como, como voy un poco perdido, pues el que, el que se pierde intenta encontrarse. Qué, manejo, qué mejor manera de encontrarme yo y, y, y poder transmitiros eh, lo que pienso y lo que no pienso, eh, viendo un, un, viendo las votaciones que hizo eh, Ibai en su día. Está el vídeo en YouTube. Eh, y vamos a, a. Lo voy a poner. Y, y mientras él va viendo, pues iré parando para yo también saber quiénes estaban nominados. quiénes... Eh, en fin, luego veremos los finalistas y ya nos mojaremos un poco a ver a ver qué preferencias tenemos. Entonces, eh, que por qué iba y os preguntaréis algunos o no. Pues mira, eh, me cae estupendamente. Para mí es un, un, un referente. Y es que me cae muy bien. Me hace mucha gracia, me divierto mucho y, y oye me apetece verlo con ver esas votaciones que hizo él y también ver todo eh, todo lo que hay allí pues eh, a, a través de los ojos de Ibai así que yo creo que podemos empezar a verlo luego veremos otra cosilla también que he visto por ahí que no he visto y que me apetece ver que no tiene nada que ver con todo esto pero tengo tengo curiosidad he visto el título y, y me apetece me apetece que lo veamos así que nada voy a buscar el, el a ver que lo tengo yo por aquí Mira, aquí tengo el vídeo preparadito, preparadito, que he hecho los deberes. Entonces, vamos a echar un vistazo a través de, de ibay Vale, vamos a darle al play y vamos. Nominados de los Slack. Votaría, pero no se puede votar. Está la web totalmente petada. No era ningún secreto, puesto que proceden de las votaciones de Reddit. Mejor cobertura informativa. <coughs> Mejor cobertura informativa. Vale, tenemos aquí a a Boss, Cel, el Justa y a Romero, bla, 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 bla. Vale, vale, pues tenemos aquí, a ver, yo es que conozco a pocos, pero vamos a ver, conozco a Cel, que, que de vez en cuando eh, veo, veo esos resúmenes que hace, que la verdad está muy bien. Eh, a Justa lo he descubierto hace muy poco, está por las mañanas, vamos, yo lo he visto por las mañanas. Y, y me resulta entretenido, me resulta un tío entretenido. Tiene pinta de serio, pero 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 no sé, me, me, me gusta, me gusta bastante cómo lo hace. Gerard Romero, eh, muy dinámico, muy... ¿Cómo te diría? A ver, es que sinceramente yo no soy muy amante de los deportes, en general, ni de verlos, y mucho menos de practicarlos. Eh, Aguilar Romero le eh, sabía quién era, eh, porque lo conoces de oídas y punto, tampoco tiene más historia, pero no tenía el gusto. Y, y tuvo el gusto cuando hizo su famoso bailecito que se hizo viral y tal, pues entonces ya lo empecé a conocer. He eh, de decir eh, con toda sinceridad que el comportamiento que está teniendo en, en la Kings League eh, no, me está, no me está gustando. No sé si es que crea, crea polémica por crearla, es así de, de polémico porque tiene que serlo. Eh, porque le va bien, pero bueno, eh, no lo sé. Es que también cada uno hace lo que quiere como quiere, con lo cual es, es muy, 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 muy respetable. Pero desde mi punto de vista, pues yo no le votaría. Aquí no conozco, no conozco, no conozco, no conozco. Y tío Sur también, también le, le sigo. Y me gusta, me gusta mucho también cómo hace las cosas, cómo hace esos, esos vídeos de, en, en YouTube. Y la verdad es que me gusta. Si tuviera que elegir aquí eh, entre estos, ya sabéis que estos son, eran los iniciales y que ha habido una criba y quedan unos finalistas que luego veremos. Pero entre todos estos, si tuviera que votar, hubiera podido votar, que de, bueno, de hecho voté. Eh, pues, pues, pues pues, pues, pues mira, mejor cobertura informativa. Para mi cobertura informativa, pues tengo que quitar a Juste, porque no le he visto informando, le he visto entreteniendo y entre Cel y Tío Sur, pues creo que me quedaría con Tío Sur. Con muchas dudas, ¿eh? Con muchas dudas, pero creo que Tío Sur sería para mí el ganador de este de este de, este, de Island en este apartado. Vamos a ver. Tiba, Cel, el Juste y el tío Sur. Me siento como cuando viene el de Matrix y me ofrece tres pastillas. Y usted, si ganas el premio, mínimo dame la mitad del premio, nene. Claro, de aquí saldrán cuatro. No sé si hacerlo, eh porque cuatro. además yo creo que esto puede... Igual influir A ver qué cuatro, cuatro habrán salido. Es divertido. Yo lo hago desde mi humilde punto de vista. Probablemente no coincidas con el mío. Somos diferentes. Mírate, tú eres guapo y yo soy feo. Me no, este muchas pez. gracias. Siento, amigo mío, no te me morias de pez. Nada. Cartaja tampoco, tampoco amigo tampoco. mío, lo siento mucho. Y Noticias Ilustradas tampoco, ¿vale? Oye, disculpad, amigos míos, si son unos cracks, probablemente lo sean, porque estar aquí. Tamayo sé que hace movidas muy locas, pero no lo he visto en mi vida. Yo tampoco. Me suena de haber escuchado que es un crack, entonces yo Tamayo no te puedo votar, lo siento. Vale. Gerard Romero creo que tiene que estar seguro, creo que ha hecho historia con el Barça. Me jode mucho decir esto, pero el segundo voto para él, barra baja Juste. Me gusta mucho lo que hace Juste, tiene sus cosas, Yuste, hay que vale. decirlo, pero la verdad que hay que reconocer el trabajo que hace. Es que tiene sus cosas. No sé qué cosas tiene no, ya, ya os digo que empecé a verle hace bastante, bastante poco a, a seguirle, vaya Y bueno, pues nada, tendré que seguirle más Para ver qué cosas tiene No, no le he visto ni, ni 15 minutos tampoco Yo diría Yo ni uno. que a los dos que más he visto Fuera del Justo y Gerard Romero Son el tío Shure y Rubén Martín Él lo conozco, siempre me pone con ojeras Y me dice o que he explotado <laughs> o que me han destrozado Deja de ponerme las putas ojeras esas de mierda Joder Luego se queja Ibai también de su editor Su editor que es una máquina, es una máquina ese tío, Ricky exp que tiene un, propio, un canal propio en Twitch, y, y le descubrí de coña porque. Antes de que empezara Tortilla Land 2. Eh, estaba haciendo las transiciones que, que iba a tener Ibai para, para sus directos. Las transiciones a cambiar, pues eso. Él está hablando, por ejemplo,. Eh, sale esa transición y ya pasamos a... Bueno, no sé qué os estoy contando, que sabéis muchísimo más que yo de estas cosas, pero bueno, para mi madre, que, que a lo mejor no lo sabe, y para mi padre, pues que yo se lo explico. Entre una escena y otra escena, pues hay una transición y, y es un cambio de... Pues eso, para, pues sirve como cambio entre escena y escena. Cuando, por ejemplo, el streamer está hablando, termina de hablar, transición y eh, aparece, aparece jugando. Vale, pues ese cambio ese es, es la transición. Mamá mi papá. Bueno, entonces, eh, Ricky, vi cómo hacía, bueno, fue el que hizo la transición de, de Ibai para y todas las, se le hará todas a Ibai, pero hizo en directo la, la, confeccionó en directo la transición para Tortilla Land 2 de Ibai y me pareció un flipe cómo se maneja, eh, qué cabeza tiene... Eh, además, eh, como cómo su chat le decía, prueba esto, prueba lo otro, prueba aquello, prueba lo demás allá. Y lo probaba, lo hacía, o sea, tenía muy, muy en cuenta eh, las opiniones, opiniones e ideas del chat. Y el tío generó una, una transición que, que, la verdad, fue una pasada. Y desde entonces soy fan número uno de Ricky Exp, que lo sepáis. Y yo creo que deberíais serlo también, porque es un, el tío es una máquina. Así. El mayor error de mi vida, <coughs> así. Ponme así. Ponme así, porque es algo así siempre, coño, de verdad. Canción del año. ¿Pero cómo? Ahí va, espérate. Ponme así, porque es algo así siempre, coño, de verdad. Canción de... del año. Aquí. Canción del año. A ver, he hecho un primer vistazo y no está la canción, de, la canción del año. Que ya sabéis cuál es, la de Shakira. Vale. Eh, Robles tiene dos. Tres. Joder. <coughs> Orslock He escuchado cosas de Orzlock y me han gustado. Vamos a ver. Es que Robleiz me cae especialmente bien también. A ver qué hubiera votado. Que hubiera votado ya aquí. Es que Robleiz tiene tres canciones. Y Orzlock solo tiene una. Puff, puf, puff, puff. Puf. Pues si me tengo que mojar, que me voy a mojar, si me tengo que mojar, eh, le voy a dar, mmm, le hubiera dado que se lo di además, pero no es que no me acuerdo ahora, si os digo la verdad. Yo creo que se lo voy a dar a Gema Rosa de Orslok. No vale de nada, pero se lo voy a dar a él. A ver, Ibai. Hostia, robleéis ¿cuántas veces está nominado, tú? Creo es que de aquí tres. solo he escuchado a Magus. ¡Ah, no! ¡La trampa la he escuchado! Eso es un puto temón. <laughs> No, esto es en TikTok Que se puede veneno ya, no, 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 no si te tío, esto, si esto, si esto, si esto. esto es un Hostia! Magus perdiste, bro. O sea, pensad que el y Lukra son cantantes que llevan dedicándose a la música mucho tiempo. Ojo. Falta Juan no, no, tengo, no el stream, tengo el gusto. ¿No Pero qué es, porque son streamers, pero esto es sinapsis, coño sinapsis. No se dedica a la música. Ah, solo se puede votar a, a, a uno. Pensaba que podíais votar sí. a cuatro de 10 porque salen cuatro nominados. Ah, entonces estoy muy fuera. De aquí salen cuatro nominados a México. Continuamos. Streamers. ¡Ostras! No hemos sabido qué ha votado hoy, Bueno Esto estamos en. ¿Qué? ¿En qué estamos? Aquí, lo pone aquí arriba. Streamer Revelación. Aldo, Carola, Carrera. Vale. es sí. Ostras. A ver. Aldo, Carola, revelación. Carola ya se ha revelado. O sea, Carola, Carola tenía que ganar todo. Quackity me ha sorprendido mucho porque no le conocía. Y en Carmaland en 5 he descubierto y me ha gustado el, el, el gamberro que está hecho. Y, y me cae muy bien, me cae muy bien. Y Streamer Revelación, pero vamos a ver por Streamer Revelación. ¡Joder! Pelación. Ah, mira, Quackity. Le daba a, a este para seguir y tal. Quackity, yo creo que. que... ¡Joder! Es que Carola también, tío. Que Cuakiti es como más reciente. Carola, Carola es de todo el año. Pff, a ver, yo querría que solo llevara Carola, pero votaría a Cuakiti. Quackity es streamer revelación, tócate los cojones. Un tío que lleva haciendo contenido cuatro años. Sí, streamer revelación. A ver, Quackity puede ganar lo que quiera. Si quiere puede ganar el premio de mi corazón. O sea, aquel Todo que allá. salga nominado es Dios. O sea, tienes una competencia de cojones. Sí. Puedes votar Rivers, puedes votar el Sprint, puedes votar Quackity, puedes votar Carola. Claro, es que Yo fíjate. Entre Rivers y el Sprint. Solo con estar aquí debes sí. estar contento porque obviamente el resto... Pero es que Sprint también es como Carola, que lleva años... Bueno, y no, bueno, y Quackity también, pero a ver. No, no cambio, no cambio. Yo quiero que gane Carola, pero, pero votaría o hubiera votado y quiero que vote a Quackity. también se lo merece. A ver, el estímulo revelación lo debería ganar el sprint. Yo creo que lo debería ganar el sprint. Ya Si está. tuviese cuatro votos, yo haría Rivers, el sprint, Quakiti y Carola. A Rivers no lo he visto. Show del año. Char Ay. Lando tranquilo, el sprint, a ver que los vea. y Carola. Tal vale. Eh, Amos Universo tra, tra. ¿Alguien intenta un día con Nimo Bueno, aquí lo tengo bastante, bastante, bastante claro. Vamos, aquí eh, Fuera simpatías, que las tengo eh, Charlando tranquilamente, sí o sí. Igual Project lo, lo, lo he visto varias veces Bueno, sí, pero tampoco es como... Es como lo que me pasa con la resistencia, que es una especie de amor-odio con ese, con ese programa que hay días que son brutales y otros días que, que, que no. Entonces estoy como que la resistencia sí, la resistencia no, de momento lo sigo viendo. Entonces, no, no, me quedo, me dejo de divagar y de... Y de que no, que no, que me quedo con charlando tranquilamente. El show del año, charlando tranquilamente está. ¿A quién claro. votaría aquí? Es que te diría que yo, podcast, la verdad es que no escucho a nadie. Supongo que el que más escucho, pero tampoco es The Wild Project. Pero es que tampoco veo The Wild Project, mm -hmm. la verdad. Si no tienes conocimiento sobre una categoría, ¿puedes saltar como en un examen o estás obligado a votar? hablando tranquilamente, a ver, lo dejé bastante. Yo creo que sacaré un voto, la verdad. VTuber del año. El mío. VTuber del año. Vamos a ver, echar aquí un vistazín. Uf, 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 uf. Es que conozco conozco a, a muy pocos. Es que conozco, os voy a decir. Animo a Silberg. A Ostras, que serpías no la he visto. O sea, me suena, pero es que no la he visto. Pues yo me quedo con Silberg. Que además estuvo en Arcadia y me le hicieron una skin personalizada. Eh, allí y me y me cayó muy bien la verdad Animo le he visto poco pero a ver también es simpática y tal pero, no que no que no Silver no, votar enimo Bueno, es verdad que Silver también, la verdad, o es hace locuras, ¿eh? El resto no lo conozco. Joder, no tengo ni puta idea de votar en ninguna categoría. Es espectacular. O sea, la única categoría que, que me veo fuerte para votar es en esta. Aún sin osos, saber. Chavales, Si veis una categoría donde habéis visto un 3% de ese <coughs> contenido, ¿vais a echarle pollo y vais a votar? O sea, vais a ser así de responsables y de mal Hombre, no, vale. coño, es que está para votar la web y está para votar estos premios y si valen de algo los votos de, de, de la gente, pues oye, pues se vota y conozcas más oye lo mismo eh, no sé bueno no lo no sé iba a decir una cosa pero no sé si decirla que la voy a decir qué cojones eh, también para que te conozcan y para que te vean pues que me tendré que aplicar el cuento tendrás que tener adquirir cierta notoriedad a través de la, de la manera que, que creas más oportuna lo mismo los demás no bueno es que ya no lo sé si es por horario o por o por lo que sea que yo les he visto poco pero bueno me da igual. El caso es que a mí quien me cuadra es quien me ha cuadrado. Lo siento. Y como es mi voto, pues ya lo he dado. Lo di y lo vuelvo a dar ahora. Lo no votaría. Roleplayer del año. Vamos a ver. Roleplayer del año. El año. Aquí, obviamente, amigo. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver. Bueno, la gente Maxwell le he visto en Carmelan 5 eh, su papel de <laughs> sapopeta. Y me ha fascinado. Yo no sabía. O sea, sí que sabía del talentazo de, de maxo pero, pero a mí me dejó flipando de hecho cuando apareció esa popeta la primera vez ya no sabía que, que lo interpretaba él y es que es más os lo prometo y, y creo que se lo conté a town no se lo conté a town y se lo podéis preguntar eh, cuando, le, cuando esté en directo con, conmigo eh, le dije digo coño, qué, qué, qué categoría que, que han fichado a un actor de doblaje profesional. Me quedé alucinando, me flipó. Me flipó. Ya no solo por la voz, sino por todo, toda la improvisación, todo. Para mí, vamos. Carola, Desti. este, perdón. Luzu, Perchita. Luzu, Luzu. Luzu es lo más. A mí me cae muy bien, muy bien, Luzu. Pero es que el roleo no le pillo a Luzu. En, en Marbella Vice, ese personaje de, de una mujer catalana mayor. Es que no me gustó nada. Me, me, no me gustó. Perchita, Coakity... Coakity también. Reborn. A Reborn le he descubierto ahora. O sea, le he descubierto, quiero decir. Eh, me, ha, me ha empezado a transmitir muchísimo ahora en... en Minecraft extremo. Y la verdad es que... Joder, pues el tío... Ole, eh. También. tanicen también. Es que aquí está complicado. Pero yo... O sea, no... no Está complicado el segundo puesto para mí, pero el primero para mí, el agente Maxo, sí, sí o oh, sí. Amigos, no tengo ni puta idea. Es que yo no sé para qué estoy votando. Me siento como en un examen cuando vais a estudiar. A ver, a mí como rolear, los que más me gustan y más me han impactado son Cristinini y Juan Guarnizo. Lo hacen muy bien, Cristinini y Juan Guarnizo. ¿Y también, cuántos premios va a ganar? Es una categoría complicada. No tengo el conocimiento suficiente. Baile del año. Baile del año. Auronplay, carrera. A ver, a ver, a ver, a ver. Joder. Pues es que no, no he visto ninguno. Entonces votaría por simpatía. ¿Por simpatía? Pues Auron Play, claro. Eh, Follacamiones me suena mucho. El nombre, pero no, no... no si, o si lo he visto no me acuerdo, vamos. Y si no me acuerdo no pasó. Entonces si lo he visto no me acuerdo y si no me acuerdo es que no me ha, no me ha impactado mucho. A ver, Rubius, Rubius también, alguien que me cae muy, muy, muy bien, pero tampoco es que no he visto, no he visto el vídeo. Por simpatía y sin saber nada, votaría Rubius, punto, por simpatía. Pero si hubiera visto los vídeos, pues estaría mucho mejor. A, me, me, me quedo con Rubius, o con Auron. Entre los dos, Rubius. Follacamiones camiones 24... Yo pagaría tanto dinero por ver a TheGrefg decir y en el baile del año… ¡Follacamiones24! <susurra> y todo el mundo… No, nah, no creo, ¿no? <coughs> … por el vídeo. Baile de la velada de Follacamiones24. A ver… O sea, mi agente del FBI que debe estar mirando mi YouTube debe estar flipando. O sea. Con su puro, con su… elegancia… Este es Anok cubriendo un poquito la prensa internacional, ¿no? Es buen baile la verdad. Auron Play, pepas, ¿cuál es? Esto es cuando le hackeaban, ¿no? No está nada mal, ¿eh? A ver el de carrera. ¿Me ha dicho uno que vea el de carrera? El Buddy. El Buddy es el Buddy con la guacha que, vale. que cuida las ovejas. El Buddy con la guacha que cuida las ovejas. Este es el Buddy con la guacha que cuida las ovejas. ¿Este se ¿Quién lo ganó el año pasado? Lo ganó Papi Gabi. Solo lo debería ganar Papi Gabi este premio. Clip del. Pues nada. Yo ya he dicho lo que. Clip del año. El ataque a la bandera fue buenísimo. Fue muy bueno, muy bueno. A ver, a ver, a ver, la jaca. Es que me da mucha pereza, lo siento. Teleturbios. Vale, pues lo tengo muy claro. Para mí el clip del año sin duda es el ataque a la bandera de Francia de Rubius. El año, el de no, de Ale4, tengo muy claro además. Yo votaría la jaca de Yera Romero, se hizo viral a un nivel eh, es eh, muy bien dicho ahí. Eh, es verdad que se hizo viral y, y si, se, si se hace viral, eh, algo, algo ha pasado, algo bien ha hecho. Eh, claro, por lo que ha conseguido Gerard Romero con, con ese clip y por lo mucho que ha gustado, eh, para mí, y siendo honesto y siendo justo, debería, debería llevárselo él. Eh, siendo justo y mirad lo que he dicho antes, ¿eh? Porque al final, oye, hay que valorar el resultado. el resultado Y el resultado yo creo que fue excelente, sin lugar a dudas. Por ahí, siendo justo tal, pero pero es que fue muy bueno. El de, el de, el de Francia fue brutal. Fue brutal. El extremo. Ataque a la bandera de fue Francia. Fue brutal. Pero, pero el clip bueno es el de Joar Attacking, ¿no? O sea, aquí debería estar nominado, aunque nos joda Cameto. ¡Tres, dos, aquí está. ¡Uno! Wow, se me ponen los pelos de punta se me ponen a estas alturas. Es sí. un clipardo. Este es un puto clipardo. Eh. Este es, este es un puto clipardo eh. Yo ataque, ¿no? A ver cómo era. ¡Hola! ¡Hola, Cameto! Le llamo Discord, le entretengo y le meto el ataque. Nada, la picaresca española. Sí. We are We are chilling. This is funny, ¿no? Sí, yes, of course. I am not attacking, man. Uh, I'm going to sleep in 5 minutes uh, or, or 10. Ah, ok, ok. No, we are good. We are good. I think <laughs> Francia and France and uh, France uh, can be uh, a friends, you know? Yes. You want to be friends with us? What? <laughs> qué bien, qué bien. Joder. Qué bueno Di que sí. Esto, 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 esto ¿qué sentido tuvo? A Auron que está viendo, ahí va y reaccionando una llamada de Discord. Toma ya. Se vuelve a iniciar el juego. Y aparecemos de nuevo en el puente. Fijaos, ¿eh? O sea, estoy yo, estoy by, está Ivai, está Auron, está Ivai. Reacción de reacción, de reacción, de reacción, de reacción, de reacción, la mamá de la mamá. O sea, ¿nosotras tenemos posibilidad de entra entrar de nuevo? No. Vale. O sea, y. Si aparece ahora Conde regala mil subs a todos los canales de Twitch que están en vivo transmitiendo si ahora, 10, 9, 8, 7, 6, mil bits a cada canal en Twitch. Si, si aparecen dedo, oh, 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 ahora. ahora. Si aparecen ahora, se termina el hambre mundial. Si aparece ahora nos gusta el pene. No <risa> 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 Buen clip, buen clip, la verdad. Yo no lo, no lo había visto. Qué Hostia, qué vote otro. ¿Qué, ¿Qué va? va? ¿Qué va? Enfado del año. año. Ay, es que me lo tapa, me lo tapa. Carola está. Ah, si es que no lo veo tampoco. A ver si veo algo. Por lo menos los de arriba. Es que no me acuerdo a quién voté. Aquí no me acuerdo a quién voté. Luzo enfadado, ojo. Ibai Spring, Fargan. Vamos a ver. Eh... Coño, es que el, el, es verdad. El, el árbol de Navidad de DJ y Mario. Joder, mira que, mira que me cae bien Fargan y que, y que vamos, que le votaba y Luzu también y Carola, así que vea por aquí. Pero joder, es que el de DJ Mario, DJ y Mario. No del año. Ay, Dios mío, no va a la web. Es que en la web te sale los... Eh, aquí están. Coakiti otra vez. Celin. El de Celin también fue. fue. ¡Ah! Madre mía. Mayichi enfadada. Es que no me pega. Pobre. Si nunca se enfada, alguna vez tenía que ser. Me quedo con DJ Mario. Luego Celine, Pero DJ Mario. Clips, tío. Oh. A ver no, no. ¿Quién es este hijo de la gran puta? ¡Momo! Eh, Momos, Momos ¡Cómo te pillo por la calle! ¡Mamito! ¡Mamito! ¡Qué bufido! El micro roto es que lo hace todo A ver, para mí el de Luzo es insuperable Y el de Azul, el de Azul su puta madre De verdad, este ojalá, de verdad, que se muera toda la familia En, una, en, no, no, en un no, no, viaje un Benidorm ¡Me ha robado ahora! ¡No te lo creo! ¡Ya ha la partida, eh! Joder, ¿qué hijo de Sí, sí, le golpean por ahí como... Una entera de una hostia, Un hijo de perra negro con una skin negra... Pero ¿qué coño pasa en el Falgais, tío? Oye, me cago en toda tu familia muerta. ¡Ey! ¡Ey! ¡Lucha! ¡Tu padre, coño! Bueno, no tiene que ver? Como que no hay padres subnormales. Estos directos acabábamos y había... Averrados, ¿eh? Pero en España un 45. <laughs> Estaban aberrados. Y ahora, cuando juego a Fall Guys, también, también pierdo mucho los nervios. Pero, pero no, no sé si a esos, si a esos niveles. Eh, uy, este es tremendo. A ver. ¿Qué pasa, tío? Ah, ¿Pero sí. a quién ficho? ¡Mira mi equipo! ¿A quién ficho? ¡Pongo a mi padre! Al que la hay después de perder el Champions, ¿no? Y a cerrar Lord, hostia. ¿Qué coño he dicho yo del árbol de Navidad? Si yo pensé que era el, el clip del beat del, del árbol de Navidad cuando está todo el chat metiéndose con su árbol de Navidad, eh, no lo sé, pero vamos, yo ese enfado no, no pensaba que, que fuera ese enfado. Pero claro, recordando ahora el de Luzu, no, no. No, Mario. Un chabón con el auto. ¡Y vais a ser al orto, la concha de tu madre! ¡Mi papá vive en Argentina! ¡Vos sos un hijo de puta español! ¡Come pijas! Sí, estos directos los veía la gente. Pues. Sí, sí, sí. sí de los Sports <laughs> Bueno, eh, aquí sí que no tengo ni idea, ¿eh? Ni idea, ni idea, ni idea, ni idea. Ni idea. Ni idea, por simpatía y por lo que sea, me quedo con Reven. Pero es que no, lo siento, lo siento de verdad. Pero bueno, no lo siento, ¿qué cojones? Reven. Yo aquí votaría a Flaket porque fue campeón de Europa y estuvo en los mundiales. Lo conozco. Esto no ha tenido. Bueno, claro, si me explicáis que ha hecho Tacolilla, a lo mejor se le podría votar a él. Yo votaría Tacolilla o Flaket aquí. Caster del año. Caster del año. Cristinini, es que... Es que Cristinini. Skane. Big para mí, ¿no? Skyn. Entre Skyne y Cristinini. Ay, necro. Joder. Uf, 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 uf. Me pica la espalda. Creo que me quedo con Skyne. Pero con muchas dudas con Cristinini y con Canecro, madre mía. es ¿El del Año? A ver, yo de aquí me retiré porque yo creo que no era Sky. justo que yo lo ganase ya que no soy Caster. Cristinini y Necro tampoco son Casters. Aquí el problema ya es bueno. que yo creo que por fanbase Necro y Cristinini pueden ganar. Uf, qué difícil es esta categoría, la verdad. Tira por Sky. Bueno, en esta categoría votaría a Mellado Sergio Ferra Ulises Wolka. A lo mejor votaría yo. Muy difícil esta categoría. Ah, que a Necro y Cristinini se han pronunciado. Vamos a ver, yo estoy tan... Vamos a ver estoy haciendo mis cosas y meterme con nadie y la cantidad de insultos que estoy recibiendo por delante. Tampoco es para insultar. Tranquilo haciendo mis cosas sin meterme con nadie. La cantidad de insultos que estoy recibiendo. Eh, de verdad, chicos. ¿Alguien ha ido a insultar a Cristinini por esto? O, pues sea, o a Canecro. Estamos un poco locos. No me gusta estar en esta sección. Creo que es un insulto a la gente que se dedica a esto de verdad. Yo no soy caster ni lo seré. Solo comento con con mi amigo. Joder. Canecro, qué, qué, qué tweet más bonito, ¿no? Sí. ¡Evento de la.! Eh, a ver, es que todo es tan relativo y todo es tan cuestionable y todo es tan como queráis verlo, pero, pero yo creo que están ahí bien metidos en esa categoría. No serán casters al uso, pero, pero han hecho lo que han hecho, hacen lo que hacen y lo que hacen lo hacen muy bien. Así que eh, muy bien nominados y ojalá, yo he votado por Skype, pero ojalá por tocar los huevos a toda la gente esta que insulta por, por esto. ¡Hala! que se lo lleven uno de los dos. Ojalá se lo llevaran los dos y yes, Sky. Eh, evento del año. Vale, 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 vale. Bueno, aquí lo tengo muy claro. Lo tengo muy claro. La, la velada del año. O sea, eventazo es una cosa que, que, que a nivel eh, a todos los niveles, eh, tanto de audiencia como de organización como de es que fue un espectáculo. O sea, esto esto fue una patada en la cara a todas las televisiones. ¿Alguna vez he hablado de esto? Que, que, que Twitch eh, va a cambiar, si no ha cambiado ya o está cambiando, la manera de, de entretenerse mirando una pantalla. Con mirar una pantalla me refiero a, a, pues, como puede ser una televisión, una tablet, un móvil, un PC. Eh, entonces, eh, creo que esto reventó todo, lo reventó todo. O sea, creo, creo en el sentido que, que es mi opinión, que, que, que es una forma de entretener. Que, que, que le dio la vuelta a todo. Eh, ya, lo hicieron, ya lo hizo Ibai y, y toda su gente en la velada en, en la primera velada. Y, y para mí, este, este, esto fue. Y os he dicho antes, a mí el de los deportes y tal, en general, pues ni fan, ni fan, no sé qué, no sé cuánto. Estuve desde el, antes de que empezara la velada pues en la alfombra roja hasta el final. Absolutamente enganchado a la velada del año 2. Así que, por supuestísimo para allá para allá ya... ahí va mi voto y eso voté en su día cuando voté y me parece más que merecido o sea, bueno iba y aquí tienen miles de bueno miles un montón de eventos la Balloon Wall el, el Disaster Chef lo vi y no me no me gustó pero tengo que reconocer que o sea no me gustó no, me gustó pero no me no comparado con otras cosas las campanadas también es de Ibai, es que claro Ibai está es que genera mucho genera mucho y bien y bien generado el tío nada yo lo tengo lo tengo muy claro lo tengo muy claro y disaster chef pues no me, no me termino de, de, de convencer como me, me puede convencer cualquier otra eh, otro evento de estos el, el partiazo de DJ Mario fue muy bueno por cierto a ver eh, yo creo que aquí objetivamente debería ganar la velada eh. mira que la he hecho yo pero yo creo que debería ¿Con ganar con dos la cojones yo creo que también eh, espérate oh, mierda a ver oh, si lo veo mira que la he hecho yo para pararlo yo creo que debería ganar la velada eh, ahí está lo tenemos parado esto está muy alto ¿no? que luego no me entero tío vale ahí va mi burst madre mía tío es que se fue ese fue ese fue, no sé si lo va a poner Ibai, pero, 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 pero lo voy a poner yo. Madre mía, a ver. Mírale, si es que, manute, tío. Ah, es que fue espectacular. ¿Qué hace? Espera que esté... No... Bueno. Mira, 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 mira. Pero, pero no... no, pero yo no quiero un análisis. Yo... Espera, lo siento yo, Juan. Es que quiero verlo, quiero verlo bien. O sea, quiero verlo de él. A ver, a ver, a ver. Aquí, aquí está. Vale, vale, vale. Le voy a apretar ahora, ¿eh? Le voy a dar más fuerte. Es que esto fue... Mira, 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 mira. Este es mi burst. Perdón, perdón. Eh, nada, nada. No hace nada. Es que fue un descojone mira, 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 esto brutal. No, tío, no. No. No, no, no. Yo no he vuelto a saber nada de, de Manute. Pero pobre, pobre, pobre. Que pensaba que estaba dándole a la cuerda y no, y no, y fue... Pero fue, fue brutal esto, fue brutal. Tiene que ganar este. Tío, no se me mueve la mano, eh. Que sí que le doy, que sí que le estoy dando. Que no, que no le estás dando. Que no. Que no. No, no, no. No se me mueve la mano, eh. Perdona, a ver, que es que me hace mucha gracia. Es que está su manita. Mira, 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 mira. Mira, mira, Vamos. Vamos, equipo y eso que me pude reír, tío. Es que lo he visto muchas veces, por eso no me hace ya tanta gracia. Pero aún así me sigue haciendo gracia. Tío, no se me mueve la mano, eh. No sé, no. Que sí que le doy, que sí que le estoy dando, chicos. Que no, si no tío, que a te, a te lo están diciendo. Ay, pobre, que tío. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo? Ay, pobre, tío. Pobrecito, tío. Pobrecito. Ay. No, no se ha vuelto a saber de él. A ver, espera, que sigo aspirando un bicho. Esto lo vi en directo. De la, la que montó. A ver. La muerte de Dan Madre mía. Pues yo lo siento, pero me quedo con el de Manute. Me quedo con el de Manute, seguro. Ah, la caída, la caída madre de Joder, Es que esta mujer, esta mujer es, es la caña. Esta, vi el clip y me hizo mucho, mucha gracia, se lo tomó con un sentido del humor ex excepcional. Y, y esto ya creo que lo comenté, que estaba, estaba viendo a Cárchez ahí, pues era por la noche y estaba yo tiradito en la cama viendo la tele y me puse a Cárchez, eh, que estaba medio malo, o, o entero, malo del todo, y, y, y llamó por teléfono a su madre, mamá sube que me voy por la pata abajo y necesito, necesito que me cubras. Y aquí subió la madre de Cárchez con su batita, estupendamente. A, a sentarse delante del micro, delante de la cámara, a, a charlar con el chat y estuvo, estuvo un buen rato, pero mucho rato, y me quedé enganchado todo el rato. Y, y esta, esta mujer es, es la caña, la verdad que es la caña. Es la caña. Fuera de la caída, que ya que cayó simpática y cayó al suelo, eh, es, la, eh, es la caña. Eh, me quedo con Manute, claro. Fail del año. Hostia, ya sé cuál es la muerte de un Peter. Cuando maté mm. sin querer a Peter en los Squid Games. Sí. El reloj irrompible... Uy, el reloj irrompible de Ibai y es muy bueno. Ahí va el burst. Debería ganar Manute. Debería ganar Manute. Sí. Eh, a ver, aquí lo tengo claro. Si queréis, Ringcraft. Ah. <laughs> Fail del año, Ringcraft. Esa está mi tirada. Esa, eh, yo sí. creo que aquí debería ganar Manute. O sea, no hay ningún tipo de duda. Mejor mm. serie de contenido. Mejor serie de contenido. Vale, es que Arcadia, yo soy fan de Arc y, y en conc O sea, soy fan de Arc iba a decir por culpa, gracias a Arcadia. Eh, Arcadia 1 fue espectacular, Arcadia 2 también la vi de cabo a rabo y, y, y ahí descubrí a, a una personaje que está por aquí, personaje con todo el cariño, que se llama. que está por aquí en Twitch, digo, que se llama Atwii. Y que, y que le pillé un cariño estupendo, estupendo y tremendo. Me metí en su, en su canal un día a charlar, a ver, y joder, y qué tipa, qué tía más, más, más maja, qué agradable, que qué, qué, eh, eh, es, es, es encantadora, encantadora. Eh, claro, la sigo en Instagram, en Twitter, en Twitch, en, 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 en YouTube. Y antes de liarme la manta a la cabeza y meterme eh, aquí, le mandé un, un mensaje por Twitter y le dije, oye, mira, Adwi, que quiero hacer esto, pero me pasa esto, pues que tengo vergüenza, que no tengo, pues eso, no sé cómo diseñar nada, no me enfrento a una cosa que no sé hacer, pero me apetece. Me dio cuatro consejos de puta madre, me animó, por supuesto, me animó, que mira que podía haber dicho cualquier otra cosa, o, o ni responder, y me respondió, y, y la tía... no sé, creo que le debo mucho porque con un mensaje me dio el empujón que yo le pedía, y, y me lo dio. Le tengo mucho cariño, visitad su canal además y, y, y la vais a conocer porque... Porque es tremenda, es tremenda. Yo la conocí en Arcadia y ahí ya me, ya me conquistó. Así que, Adwi, te mando un besazo enorme desde aquí. Te voy a estar eternamente agradecido por esas palabras que me dijiste. Que no voy a olvidar nunca, no las voy a olvidar jamás. Y, y que muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Vale, Arcadia 2, eh, Egoland 2. Carmalan eh, 5. Joder, Londonai. Vale, vale, vale. Bueno, eh, aquí. Como Ibai ha, hecho, ha dicho antes, el desafío nunca lo he visto. De hecho, es que no, no sé muy bien de qué trata. ¿eh? O sea, he, he visto cosas, pero, pero era todo como que no me enteraba yo muy bien. Veía a Nia, veía a Carola. Entonces como que no me enteraba de coger el concepto, porque lo pillé muy, muy tarde y, y creo que me, que me hizo así la cabeza medio como un cortocircuito y decidí no, no empaparme más. Eh, vale. En Arcadia 2 también está Almejita, Almejita que es un personaje, madre mía, qué grande. Alme eh, Almejita, sí señor, que también, también ir a su canal a verle porque él apoya. Otro, otro tipo grande. Vale, eh, entonces me dejo de rollos. Egoland 1 me flipó, pero estamos hablando del 2, que me gustó menos. Carvalan 5 eh, lo he seguido a través de Rubios y de Vegeta de cabo a rabo y me ha encantado, me ha encantado, con sapopeta por ahí por medio, como hablamos antes. London Eye, Tortilla Land brutal también. Vale. Es, el corazón me dice Arcadia. Arcadia 2. Pero siendo honesto, me tendría que quedar con Carmalan 5. Por encima de Tortilla. Sí, señor. Carmalan 5, que, que. No sé si lo habréis seguido de mucho o poco o, o, o nada. Eh. Hicieron una, una cosa que me entusiasmó y que fue un poco también como. Se ha abierto una nueva, una nueva ventana o una nueva puerta. en este tipo de series. Y es que ya, eh, como estamos viendo en Minecraft Extremo, eh, los administradores ya no están detrás. Tampoco están delante, ¿eh? O sea, bueno, delante sí, porque. a lo que voy. Titi, que fue un personaje extraterrestre que salió en esta serie. Muy bien metido, muy bien, muy bien, muy bien, y que se ganó el cariño de todo el mundo. Eh, pues lógicamente era, una, era un administrador. Y, y creo que cada vez están cobrando muchísima más importancia los, los administradores. Y eso es, eso es eso es una maravilla, porque ya es una forma de interactuar como, como ya de cara. A, o sea, es oficial. Pum. Me planto ahí, es un administrador. En, en Minecraft lo estamos viendo, en el extremo, que, 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 que van a putear y ya tienen hasta nombres. Que podéis seguirles en Twitch o, o en Twitter y tal. Y a mí me parece, me parece una cosa muy novedosa. Y como que una serie tiene que ser todo perfecto, todo, que no falle. ¿Qué cojones? Mete administradores que hablen, que, que hagan lo que tengan que hacer. Y Titi fue un acierto. Y para mí ha sido un acierto eh, dar ese protagonismo que tienen a los administradores en, en, lo, en Minecraft Extremo. Así que nada, el corazón me dice Arcadia, pero creo que lo justo para mí que Fue lo que voté en su día, fue Carmaran 5. No sé si, si es finalista o no, pero para mí, Carmaran 5. Bueno, aquí se viene lo fuerte, ¿eh? ya veis que va. Tortilla Land 2, para mí se, eh, el 1 fue brutal, pero es que se, se alargó tanto, tanto, tanto y empezó a entrar tantísima gente que ya al final no sabía quién estaba y quién no estaba. Entonces también, como que lo dejé un poco de lado y como convivían karmaland y, y Tortilla, tuve que elegir. Y elegí karmaland y voto, voté karmaland y espero que Carmaran sea finalista de menos a más. Yo creo que por lo que he escuchado a la gente, me da la sensación que ganará el Desafío Carmalán. Para mí, lo justo es que salgan nominados Tortillalán, Pokémon Twitch Cap, Carmalán y el Desafío. Aquí va a haber siempre mucha polémica, pero amigos, disfrutad de polémica. lo que queráis. Es que también va un poquito a gustos personales. Mejor miniserie de contenido. Mejor miniserie de contenido. Vamos a ver. El hormigeo, la vi, el suelo es lava, no. La Juan y Kirikopa no. A ver... Ah, bueno, 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 no tengo ningún tipo de duda. Ya, ya, vale. Es que además fue lo que voté. Eh, los Squid Game fueron de lo mejor. O sea, de lo mejor que he visto en mi vida. Eh, de lo mejor. Eh, es que estaba, estaba, estoy así dudando ¿por porque Minecraft Extremo también, por todo lo que os está contando y lo que os he contado en días anteriores, para mí es un pedazo de serie que está muy ahí, 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 con, a la altura, quizá un poquito más bajo desde mi punto de vista que, que los Squid Game, pero los Squid Game, o sea, fueron la polla, estuvimos todos súper enganchados, pendientes. Eh, 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 fueron pocos días y estábamos entregadísimos, bueno, ellos por supuesto pero pero los que estábamos viéndolo súper entregados y, y lograron una, 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 una cosa que, que, me que a mí me parece muy difícil de conseguir y, y lo hicieron, lo hicieron así que por supuesto eh, los Squid Game, vamos de, de largo de largo Uy, rey claro, a ver el, el, la, la guerra de píxeles que es una vez cada cuatro años, si no me equivoco pues también, y tuvo sus momentazos y, y todo eso, pero pero honestamente eh, los Squid Games. ¿Eh? Pero yo esta la pondría top 2. Pero no, no, aquí Squid Games, no tengo ningún tipo de... Vale, yo estoy aquí contigo. Esto es para los Squid Games seguro, Comanche, venga, trajecito y recoge el premio. Tú, sí, no sí, 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 ¿El Streamer IRL del año. Vale. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, que aquí tampoco conozco a nadie viviendo en la calle, lo, lo, lo he seguido. A Ross y Desgracias también lo he seguido. Ostras. Pues aquí tengo, tengo, tengo. Tengo dos, tengo dudas. Eh, sé a quién voté a Viviendo en la calle, pero claro, Arroz y Desgracias también tiene su, su historieta. Eh, no cambiaría mi voto el que di en su día, eh, que se lo di a Viviendo en la calle, pero ojo con Arroz y Desgracias. Entonces, hoy por hoy, o sea, en su día voté a Viviendo en la calle, pero hoy por hoy, ahora mismo, a las 7 menos cuarto de la tarde del, del sábado 28 de enero. Eh, arroz y desgracias y confío que haya sido finalista y por supuesto que gane ya, ya os digo que no tengo ni idea de, de cuáles son los finalistas la verdad amigos que no consumo contenido IRL lo que consumo es mucha cocaína conozco aquí 10 demás la verdad que el resto amigos no tengo ni absolutamente con la bromas arroz y desgracias siempre es un canal que veo que por la mañana tiene mucha gente pero no lo no he entrado ah. he venido al examen y sé una respuesta de 10 apruebo no <laughs> streamer del año Vamos a ver, del, de streamer del año, ya lo tengo muy claro, pero es que vamos. play el Dead, el, el Dead, ¿por qué se enfada con Ibai? Eso no lo sé. Sé que hay ahí una movida, pero es que no sé qué ha pasado. No, no lo sé. El Mariana. Fufufufufu. Joder, qué complicado. Qué complicado, qué jodido. Qué jodido. Lo de Yo juan no, no, no es normal. Lo que, lo que ha conseguido, lo que está consiguiendo estas últimas semanas eh, ha dado un subidón merecido, porque el tipo es un crack eh, espectacular. Se está llevando a todo, a toda la audiencia, y, y muy merecido, la verdad. O sea, ole, ole, y ole, y enhorabuena. A Auron, madre mía, es que esta es muy complicada. O sea, es muy complicada, porque es verdad que. Pero vamos, si hice sin pensarlo clic, clic y y volvería a hacer clic, clic y va. Eh, Rubius, que es que Rubius también es que. Eh, yo creo que, que a Ivai y a Rubius son, los, son a los que más veo en Twitch. Y. A ver, yo creo que Ibai por todo, todo, todo lo que hace eh, tiene que llevárselo. Pero Rubius, por. Pues, es que Rubius, claro, también tengo ahí una debilidad. Cuackiti yo lo siento, pero mira que mira mira que he dicho todo lo que tiene que decir de ti bien, o sea, para bien, porque para mal no tengo nada, nada malo que decir. Pero no. Eh, Ibai y Rubius, y espero que se lo lleve Ibai, sinceramente. Con todos mis respetos o a Rubius. Auronplay, el, Death, el Mariana, Ibai y Johan, Juan Guarnizo, Quackity, Rivers. Rubius y Sprint. En fin, voten a quien queráis, amigos. No os voy a decir nada. Yo ya lo gané el año pasado. Cada uno que considere votar al que quiera. Volverás. Yo creo que va a ser difícil que vaya a México como streamer del año. Porque creo que aquí hay comunidades como la de Sprint, Wackity, Mariana uh -huh. o Auron. Sí. Yo creo que van a tener más votos que yo. Claro, entre que son muy buenos y que van a tener muchos votos. Yo creo sinceramente. Que yo no voy a salir. Y no lo digo en plan humildad, eh, lo digo de verdad. Aquí es mucho de elección personal. ¿Quién es mejor? Yo si tuviese que decir quiénes van a salir por el voto de la gente, os diría que son Auron, el Mariana, Coakiti y Sprint. ¿Quién se lo merece? Pues sinceramente, se lo merecen muchos. O sea, es que ponerme a mencionar quién se lo merece aquí, amigos, no terminaría sí. nunca. ¿Qué quieres que te diga? Me gustaría hmm. ganar, me encantaría ganar, me voy a poner triste si no gano, pues por supuesto que me voy a poner triste si no gano. Subiré al escenario hmm. y le meteré tres tiros a Gref. ¿Me van a cual. en México? Lo dudo mucho, la verdad. ¿Por qué? Porque me dirían, Ibai, lo entiendo lo que has <laughs> hecho. ¿Te imaginas que le meto cuatro tiros a Gref, viene un policía y me dice, Ibai, ¿qué has hecho? Y le digo, tranquilo, te falta contexto. <laughs> Madre mía. Madre mía. Bueno, entonces, eh, tengo aquí preparado. Eh, que lo tengo por aquí los finalistas eh, que los he encontrado en la página de, de Ash entonces mira a ver esto no lo he visto eh, finalistas al mejor streamer ha quedado Ron Play el Mariana Ibai e yo Juan vale pues aquí está muy muy claro verdad que sí porque está muy claro voy a ampliar aquí un poco tiquití, tiquití aquí está muy claro señor Ibai yo creo y ojo, eh. Ojo, ojo, con ello, Juan, Ojito. Venga, a ver. Eh, streamer Revelación. Está Noni, Quackity, Rivers y Sprint. Anda. Joder. Streamer Revelación. Es que Revelación ya está revelado. Es Spring. Noni y Rivers. Me quedo con Quackity. Me quedo con Quackity de los finalistas. Vale, el VTuber. Vale, aquí mantengo lo que dije cuando, cuando est estaban todos y me quedo con Silver. Vamos, seguro. IRL, arroz y desgracias. Mira, fijaos, aquí los dos. Eh, arroz y desgracias. Arroz y desgracias. Espero que se lo lleve. Seguimos por aquí. Eh, está, estamos en la mejor miniserie de contenido. Vamos, de cabeza. Eh, es que los Sau Games no me... No me, no me, a ver, me entretuvieron muchísimo, pero no, no fueron de las cosas que más me, me han gustado. Pero claro, es que al lado de Squid Games es que me da igual. Es que no, que no, no. no, no. Espero y deseo que se lo lleven los Squid Games. Vale, la mejor serie de contenido, el desafío Carmalan 5. Vale, aquí están las dos que convivieron, las dos top. Uf, que los Pokémon tampoco soy yo muy... Ya no tengo edad para, para Pokémon, yo, yo creo. Eh, me quedo con Carmalan por lo que os he explicado antes, a mí Tortilla 2 ya hubo un momento que se alargó tanto, había tanta gente que ni sabía, eh, es que pierdes todo toda la perspectiva y pierdes todo, to, pierdes todo me quedo con Carmaran 5, sí o sí. Eh, porque tú, ya, eh, lo que hemos hablado antes de los, de los administradores que ya form, como que, que forman parte de Titi, por un lado, que me, me, me flipó que cómo lo metieron, y luego eh, eh, Maxo haciendo de esa popeta, que para mí ha sido un descubrimiento estupendo. O sea, a ver, no un descubrimiento eh, eh, maxo, porque ya está más que descubierto. Eh, sino ese, ese talento que tiene o por, otra, por otros derroteros que, que muy bien. Vale, sigo, que me enrollo. Eh, el evento del año. Vale, es que indudablemente eh, queramos o no queramos, que yo quiero eh, la velada del año. Y quien no quiera se va a joder porque es que se lo va a llevar la velada del año. A ver, seguimos por aquí. El. Joder, es que han caído muchos que no tenían que caer, ¿eh? Pero bueno, estos son los finalistas. Charlando tranquilamente. Vale, e insisto. Charlando tranquilamente, lo voté en su día. Lo mantengo, lo mantuve, lo mantendré y espero que se lo lleve. Y creo que se lo va a llevar. El clip del año. ¡No! Han quitado. Me han quitado el de Manute. ¿Han quitado el de Manute? ¿Por qué? O sea, han quitado. No, no, no es finalista el de Manute. No, qué pena. Pues fíjate que yo apostaba por Manute. ¿eh? Bueno, me quedo con, con el ataque a la bandera de Francia, que fue espectacular, espectacular. Este, a pesar de que no le tengo demasiada simpatía y era Romero, pues no por nada, porque no me ha hecho nada. Pobre. Eh, me parece que fue que, que este clip pues eh, eh, ya estaba arriba y era Romero pues está ahora mucho más arriba y de tan arriba está que se está viniendo más arriba aún y eso es lo que lo que lo que le va a venir mal desde mi punto de vista vale pues nada eh, lo, lo dicho enfado del año Digimari, valle Spring luz y Cuakitio de luz ha sido ha sido muy bueno yo boté a DJ Mario y, 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 y. Lo mantengo, lo cambio por Luzu. Mantengo, mantengo a DJ Mario. Lo mantengo, lo mantengo. No voy a ser ahora chaquetero. Ah, no, no, que me he liado, que me he liado yo. Claro, claro, claro. El clip del año. No, no, no me han quitado nada. Perdonad, que he dicho que me habían quitado el de Manute y no, 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 no. Vale, vale, perfecto. Este se queda como está, que ya lo he dicho. Aquí también. El fail del año, este. Este, aquí está. Aquí está aquí está, la caída de la madre es que, no, 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 este, lo siento pero es este, es este es este sí o sí es este continuamos, mejor jugador de eSport, no tengo ni idea voté a Reven, mantengo a Reven y ojalá se lo lleve Reven el caster Joder, se han quitado de en medio a Cristinini madre mía, Canecro puf, puf, puf pues no tengo ni idea no tengo ni idea pero es que no tengo ni idea. Nada. No me mojo. Es que no lo sé. Lo siento, pero no lo sé. Iba y dijo antes a Mellado. Pero no, no voy a decir Mellado porque lo ha dicho otra persona. Es que lo siento, pero desconozco. Desconozco. Lo siento. Lo siento. Mejor cobertura informativa. Vale, Cel, Gerard Romero, que es verdad que, que, que a pesar de todo bien. Uf, pues estoy entre Cel y Juste. Ah. Me quedo con Cel. Me quedo con Cel, al que sigo y me gusta lo que hace. Me quedo con Cel Y eh, Juste también, ¿eh? Me gusta lo que hace, pero me quedo con Cel sí o sí. El roleplayer del año, ah, vamos, de largo, eh, el señor Maxo. Eh, tiene usted todo mi respeto, mi voto y mi, y mi gratitud también. La canción del año. Antes de la canción del año voy a hacer un pis porque ya sabéis que me toca. En mi hora. En mi hora. Ya estoy aquí. Otra vez. Cuando me entra meona, me entra meona, ¿eh? Vale. Eh, la canción del año, la trampa, Joliorosos otra vez. Vale, pues aquí me han quitado. A Orslok. Pues venga, me quedo con Roblais. Me quedo con Roblais. Sin haberla escuchado, eh. A ver. A ver, un segundo. ¿Cómo se llamaba? Solo Roblais. Pues venga, vamos a ver. Un segundo solo, porfa, que quiero. Quiero verla. Baile del año, bailando con el esqueleto, bailando en la, la, la velada, el booty. Madre mía, no tengo ni idea. No tengo ni idea. Ay, Dios mío, no tengo ni idea. A ver. <laughs> Vamos a ver qué, qué ha hecho este, este pollo. Es que. <laughs> No sé si será este. La cadera, la cadera. ¿Qué, tío? La, la cadera. Vital. La cadera vital. Muy bien. Venga, Mariana. Bueno, pues ya está. Joder, macho. Vaya, vaya intensidad, ¿eh? Bueno, pues... Pues, 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 pues... Pues nada. Pues está... Lo tenemos más o menos... Más o menos claro. A ver, ¿qué pasa mañana? No sé. A ver, voy a ver a qué hora son los eslan mañana. A qué hora son los SLAN 2023. Vamos a ver. Vamos a ver. Eh... Vale, son en el Auditorio Nacional de Ciudad de México, que eso lo sabemos todos, que están todos allí. Y ya, para el que no lo sepa o no lo haya sabido o no se haya enterado. Es allí y están todos transmitiendo desde allí. A ver, ¿dónde y a qué hora? Vale, será este domingo 29 de enero mañana a las 7 de la tarde, horario peninsular de España. Vale. Vale, perfecto. Y se puede ver en el canal de Twitch de Degrec. Perfecto. Pues nada, ya lo sabemos, son a las siete. Yo pensaba que no sé por qué tenía en la cabeza que, era, que eran antes, pero perfecto. Claro, eh, comenzarán alrededor de las siete, pero habrá una previa que vamos, que es que ya ha empezado la previa, yo creo. O sea que, que, que mañana tenemos entretenimiento para, para, para muchas horas. Y a ver qué pasa con, con la Kings League, tío, ahí coincidiendo. Joder, es que es una putada, ¿eh? Vale, pues tenemos claro, claro, eso. Pues, pues nada. Mañana, mañana veremos lo que ha pasado y, y, y haremos cuenta al día siguiente, si queréis, de, de, de qué de que tal han ido y a ver si hemos acertado algunas si tenemos algún tipo de poder de predicción. No, <laughs> o no, no. Sí, bueno, vale, vale. Eh... Sur, que ya sabéis que estaba nominado, pero no ha llegado a la final. No ha pasado el corte y no no ha pasado la final. Eh, yo, yo la había votada, es, es alguien a al que también sigo y, y la verdad es que me gusta lo que hace. Hoy he visto. No he visto, <coughs> he visto el título en YouTube. Eh, digo YouTube, yo sé que es YouTube, pero yo digo YouTube porque me gusta. Entonces, eh, el título que me ha llamado la atención, y iba a empezar a verlo, pero digo, no, me lo guardo y lo vemos, y lo vemos aquí en directo. Es Rubius cuenta su mayor secreto. Eh, Gref expone a Auron por su pelea con Sprint. Entonces ya estas cosas ya el título ya me ha llamado la atención. Entonces yo creo que podíamos verlo y comentarlo a ver a ver qué tal. Vamos a ver por aquí lo tengo preparadillo, preparadillo por aquí y eh, vamos a ello. Bueno a todos amigos bienvenidos a otro noticiero gracias, más. Gracias gracias. el cual le hacen un comentario en su chat y la verdad es que se va todo de control. Esto no estaba no en el título. ¿Por dónde van los tiros? Tenemos a Marquilocuras. locuras. Que... Eh, no. No sé por dónde van los tiros. A ver, lo último que sé de, de Alexi, que para que veáis, es que, que, que ya no está con, con Arogin. Yo no sé si irán por ahí los tiros. Por aquí locuras, a ver, vamos a parece ver. Parece ser que River se ha enfadado bastante, ha hablado en TikTok sobre su actitud y, bueno, se ha liado bastante. Hasta el punto de y decir que, bueno, le da igual que le denuncie. La contundente respuesta del señor Digref a las palabras bueno. de Play sobre lo acontecido con Sprint tenemos a Auron que ha hablado sobre Sprint, sobre vale. Lego, sobre Vegeta 777. Tenemos también uh. a Rubius que ha sido foco de atención por unas declaraciones que hizo en directo y sí, cuál, ¿de qué tipo? sobre si es qué o no es B. En fin, vamos B qué. a abarcar todo. Bisexual bipolar. El ha dejado tu like donde yo pueda verlo. <laughs> sí. O si no es por él no me entero de, de, de lo que está pasando, ¿eh? Y, I, Minecraft, I like editor, intro. Vamos.

muy grande este tío. Como sabéis, habitualmente a Alexby reacciona a partidos del Real Madrid, también del Mundial. Ayer estaría reaccionando al Real Madrid, a Atlético de Madrid, con lo que es un amigo suyo. Y parece ser que ha llegado un comentario a su chat bastante nefasto. Comentario que diría algo así como, menudo cambio, la rubia por este chico, refiriéndose al chico que estaba con él en el directo. A lo cual vi le sentó bastante mal y contestó Madre de la mía. siguiente manera. Escúchame, escúchame, que no es tipo tonterías. Eh, Muchas, échalo e para siempre. Así te lo digo, o sea, escúchame, cl clarito te lo digo, en plan, de, me voy a tener que aguantar mucho a mí, ¿entendéis? Ok, y yo callado y <coughs> no hago nada, ¿vale? Sigo con mi vida. Ahora, esta persona que aquí es, es amigo mío y no tiene nada que ver con el puto tema, ¿vale? Nos paséis de p*** chulos, a ver si me voy a acabar en vuestra madre, os lo digo ya, ¿vale? Bueno, os lo aviso porque lo he visto, ¿vale? Te lo digo, el que, el, el que lo ha puesto ya sabe por qué es, bueno. Mm. Joder, yo creo que tampoco hay que maximizar todo esto. Todos hemos tenido pareja, que ya no... Mira la cervecilla ahí. Y que ya no tenemos, todos hemos pasado por amor y desamor. Y, y, y oye, tampoco yo creo que haya que. No lo sé. Muchas veces el chat va a saco, pero claro, va tan. Van a, eso afecta según cómo quieres que tú te afecte. Eh, yo creo que quien lo ha dicho, lo ha dicho. Es que no sé, no sé el tono en que lo ha dicho, porque no. Pero vamos. Yo creo que. Que se ha cabreado más de la cuenta y se ha calentado el solito, y que le viene muy mal a Lesbia calentarse. Bueno, a Lesbia cualquiera, ojo. No sé. Yo no. Yo, vamos, cada uno es como es. <laughs> yo no hubiera reaccionado así. A mí me lo hubiera pelado, me lo hubiera pasado por el mismo forro. Pero bueno, oye. también... También es verdad que tiene que estar muy quemado, porque como. Estás en el foco de todo y eres el foco de muchos comentarios o de todos los comentarios cuando pasa algún suceso en tu vida, como en este caso es el de esa ruptura con, con, con Aroyit. Pues supongo que tiene que ser muy complicado también estar leyendo, escuchando, aguantando tantos y tantos comentarios eh, de todo tipo de gente y, y comentarios tan dispares y tan a favor, en contra, por dar por saco o por. Entonces. Eh, Vale, puedo entender su cabreo. Vale, yo es que hablo en alto y yo me voy colocando también mis ideas y, y, y me voy conformando un criterio de este modo. Eh, creo que le viene mal ponerse así, pero es perfectamente entendible. Debe estar hasta el mismo ojete de, de, de tantas historias. Pff, no sé, pobre. Bueno. Seguimos. Marina Rivers, que en la pareja de J. Corco, ha hablado del tema de Marky. Y es que ha subido un TikTok en el cual ha dejado las cosas bien claritas. Estoy sumamente harta. Ayer un streamer en la serie de Auron Play de Minecraft jugando con mi pareja, están ellos peleándose en el videojuego y para insultar a mi pareja me insultan. Y dice lo siguiente. Este a... Como te vea, me voy a... Marina. Esto lo dice un tío para insultar Qué a un eh. tío cuando yo no le he hecho nada ni en la vida real ni en el videojuego ni en ninguna. Y lo peor es que justificáis el machismo y la misoginia del comentario. Está utilizándome a mí para insultar a otro hombre. Diciendo que me va a fo y que soy una de m. No sé quién ha justificado eso, pero vamos, ya está claro que se le fue la, se le ha ido a la cabeza. Luego pidió disculpas, pero. No sé, es que. Me acosáis a mí por redes sociales cuando yo estoy denunciando una situación en la que un hombre para insultar a otro yo no hombre. Sé qué ¿qué tipo de acoso mirar, se está recibiendo. Me a mí sin conocerme no de sé. nada y yo a este tío no le he hecho nada ni en la vida real ni en el videojuego ni en absolutamente nada. Estoy tan harta, tan harta de que siempre me tenga que comer yo todo tío. Este tío ha utilizado un comentario asqueroso, denigrante, machista, misógino y todavía uh -huh. me tengo que comer yo vuestra vuestro y vuestro acoso. Esto dice mucho de la clase de personas que sois. Era tanta impol. Ojo. Ojito, amiga, que tienes mucha razón, pero, pero, pero la estás perdiendo. Y te estás poniendo a la misma altura que te estás quejando. Te insultan a través de. Ta... Bueno, no te insultan, te mencionan. Eh, vale, eh, mal mencionado, por cierto, dicho sea de paso y que quede claro. Pero esto no, esto no, a mí no me parece. Yo he utilizado un comentario asqueroso, denigrante, machista, misógino y todavía me tengo que comer yo vuestra c y vuestro acoso. Esto dice mucho de la clase de personas que sois. Era tan. No, no es vuestro acoso. Tan harta, tan harta de que siempre me tenga que comer yo todo, tío. Este tío ha utilizado un comentario asqueroso, denigrante, machista, misógino y todavía me tengo que comer yo vuestra c... y vuestro acoso. Esto dice mucho de la clase de personas que sois. La... Esto, esto dice mucho de la de la clase de personas que sois. Pues esa frase dice mucho del tipo de persona que eres. Impotencia y tanto asco? ¿Y este tío puede decir ese comentario delante de 20.000 personas? Pues vete a una comisaría, denuncias, eh, coges ese clip que has puesto y lo denuncias y ya está. Pero no sé, es que no lo sé, no lo sé. Yo no, no usaría TikTok para este tipo de cosas, usaría eh, la comisaría más cercana. Y nadie le dice nada. A veces pienso que vamos hacia adelante, pero solo vamos hacia atrás. Qué impotencia, os lo juro, qué impotencia y qué asco. También hemos podido ver que Marina en su Twitter comparte unas capturas de comentarios de TikTok, los cuales... Ahora me acosan por TikTok. Esto no lo sabía. Esto es acojonante. Me insultan sin razón alguna y me como yo también el acoso. Marky también. Tiene razón, Marky. Marky God. Todos los comentarios. Marky padre. O oh, tienes razón, Marky. ¿Qué razón tienes? Me encanta. Marky dijo la verdad. No. Marky dijo la verdad. ¿Qué verdad dijo? No dijo ninguna verdad. No sé. Es que, a ver, que te sienten mal, mal estos, este tipo de comentarios que no. Que ni tienen que ver con el tema, porque Marquinh, qué coño de verdad ha dicho, no ha dicho ninguna verdad, ha soltado una barbaridad por la boca, una, una gilipollez muy, muy grande, que es una gilipollez. O sea, gilipollez me refiero de, 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 de que, que, que hay que ser del género tonto para decir ese, ese eh, para hacer ese comentario. Pero, que, pero ni, ni, ni verdad ni mentira. No sé, no. Eh, no se sé, vete a comisaría, pero, pero con, con la captura anterior que has mostrado, Rivers, no con, no con esto. Porque esto no te va a llevar a ningún lado. Estoy aquí. Marky dijo la verdad. No, no dijo la verdad. No dijo ninguna verdad. No sé, vete, vete con la anterior, no con esto. ¿Cuáles estarían apoyando a Marky? Que si padreando, que si. Mira, aquí está más claro todo. ¿Qué razón tiene? Marky se lo tiró, hechos, Fax. No. ¿Qué? No ha pasado nada entre ellos, ¿no? Marky no se equivoca. Marky dijo la verdad. Me encanta. ¿Qué razón tiene Marky? Bla, bla. bla. Todos los comentarios. Ah, esto ya no salido. ha no, no sabes, sé. Lo típico. Y bueno, mientras Marky estaba en directo, parece ser que le han hecho saber esto, pero de una forma diferente. Ya que le dirían que Marina tomaría acciones contra él de forma legal. Cosa que yo en ningún momento he visto afirmar a Marina, pero que Marky respondería sin problemas, dando un pequeño bif y además dejando bastante claro que le importa muy poco lo que haga Marina. Dice la River que te está denunciando, bro. No voy a hablar de la River Smart en directo, verdadero. Que me denuncia, me da igual. La River está denunciada por acoso. Ya está, no, no, no quiero. Dije ya que no quería hablar de esto en directo, ya nunca más, y sigo, y sigo opinando lo mismo. Ah, ahora me acosan por TikTok. Esto es acojonante. Me insultan sin razón alguna y me como yo también el acoso. Hostia, es que también, chavales, es que esto también. A ver, esto no, 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 es, mi, no es mi comunidad, esto. O sea, no, no, no es mi comunidad. Si hay... Tronco, no es tu comunidad, pero vives en un planeta que hay, que hay personas que tienen opiniones y que muchas veces a lo mejor se las callan cosa que tú no hiciste, haciendo ese comentario, pero no sé, esta no es mi comunidad. Pff, nuestra comunidad. Vives en un planeta con personas que sienten, padecen, opinan y tu comunidad pff, se puede ir al garete de un momento a otro. Y alguien de mi comunidad dice un comentario así, no es de mi comunidad. Ya lo dije yo por el tweet, que no insultéis a nadie. Esos son sus haters que tiene ella y ahora me quiere intentar echar el marrón a mí. No, cariño, son tus haters y lo que tú te has ganado por como te lo has ganado y ya está. Yo no voy a hablar más de ti en directo y... Vale, pues lo acabas de hacer, tío. P pediste disculpas eh, eh, por muchos sitios. Ya, ya está, ya está. Yo creo que no hay que seguir. Y efectivamente, eh, no seguir ni siquiera esos cuatro segundos o, o, o dos minutos que has estado hablando de ella cuando has dicho, no, ya he dicho que no iba a hablar en directo de ella, tal cual. Dejándome claro que por detrás sí, que me parece muy bien y muy lícito. Pero no, no, ni dos minutos, ni tres, ni cuatro. Si pides disculpas, pues mira, que quédate con eso y que nos quedemos con eso. No, me da totalmente igual, la verdad. Replanteate X cosas y denúnciame si quieres. Da, es que me da igual, la verdad. Haz lo que veas necesario. Vámonos directamente a Colombia y es que nuestro buen amigo Westcall, el mejor amigo... No sé qué recorrido tendría eso si, si se denuncia. No sé qué recorrido, no lo sé, no sé qué, qué recorrido legal podría tener eso. Habría que preguntárselo a un abogado. Uf. Juan ese guarnizo no sé. ha decidido hablar sobre los Elan y algunas cositas que vienen con ellas. En primera instancia, no entiende cómo él no ha sido nominado para el premio Revelación. Ojo, deja claro que no ganarlo, pero sí <coughs> haber quedado entre los cuatro los cuales se lo disputan. Ey, yo tampoco lo supero, perro. Yo, huevón, yo lo digo. Yo sé que es muy topozo y todo, pero yo todavía no supero que a mí no me hayan nominado a Streamer Revelación. Se los juro, pa, yo nunca voy a superar esa m Yo todavía no supero que no me hayan nominado a Streamer Revelación en Twitch. Uy, papi. Perro, es que lo, lo, yo lo traté de ver de todas las maneras posibles y yo dije, esto no tiene sentido alguno pa. Es que buena no tiene sentido alguno. Y y, y después que ofendísimo, el premio se lo merece Spring, ¿me entiendes? Yo no estoy diciendo que yo no yo lo D dije que por lo menos en el top 4 tenía que haber estado. Hmm. Ya. Y termina comentando que él es de los pocos top que ha llegado hasta ahí arriba solo y que no llegará a ciertas cuestiones porque nunca lo van a integrar en un Minecraft extremo o este tipo de series. Puede ser arrogante, puede ser lo que sea. No, pero no. No hay ningún streamer que esté fuera del monopolio de todos los streamers en Minecraft extremo, en los Squid Games, o sea, todos ellos están en un monopolio. No hay ningún streamer, aparte de mí, que esté en los top sin estar en ese monopolio, bro. Factores o lloros, ¿qué opinas? Joder, qué buena pregunta. ¿Factores o lloros? Pues. Pues, 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 pues. 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 Yo creo que son factores. F factores un poco húmedos de lágrimas, pero, pero muy poco. Eh, indudablemente le hubiera gustado estar en alguna serie. Estas series te dar una notoriedad espectacular. Pero luego yo creo que. que, de, que pero eh, haciendo stream o haciendo cualquier otra cosa. Hay que seguir demostrando día a día con esfuerzo que tal, que vales y no sé qué, no sé cuánto, que es cuando tiene razón este hombre. Pues sí, sigue siendo el top sin estar en series, pues eso también tiene mucho mérito y eso, no sé, eso no tienes tampoco que olvidarlo y exigir, no ha exigido nada. Comentar que, que no entiendes por qué no te han nominado. Es complicado, es, es complicado el tema. O sea, está claro que a mí no me van a mirar ni Perry, ni falta que hace, ¿sabes? Pero. Pero no lo sé. Es que. Al final es que para. Es que. ¿Cuál es el reconocimiento que tienes haciendo cualquier trabajo? ¿El tuyo personal? ¿Los beneficios? ¿Ambos dos? ¿O hay algún tercero más que se escapa como la notoriedad, la fama? más fama, más ego, más es que esos, esos son tres cosas que no sé, no sé tres factores, pero no los estoy hablando un poco sin saber. Estoy pensando en alto, porque yo me gusta pensar en alto y ordenar también la cabeza. Y si me estoy equivocando en algo, pues oye, también me gusta aprender de, de, de las cosas. Pues no lo sé, no sé yo si este hombre buscaba la nominación, o sea, ¿por qué la buscaba? Por por ego, por reconocimiento personal, porque simplemente piensa que se la merece. Aunque, pero bueno, la puñalada trapera está tirada ya. Eh, diciendo que es todo cerrado, que tal, pues es normal que sea cerrado también, se conoce entre todos. Y es como cuando juegas a cosas con amigos, eh, a juegos, o lo que sea, pues que siempre avisas a tu círculo más cercano. Incluso cuando te vas de farra, te vas de juerga, o te vas a comer por ahí, o te vas. Pues siempre tiras de, de lo más cercano, de la gente que siempre dice que sí a, a cualquier plan. O no sé, supongo que que son pandillas, en el buen sentido de la palabra, de grupos de amigos y, oye, que se avisan unos a otros para diferentes series y, y ya está. Entonces... Bueno, vamos con una cosita que tiene que ver con el Rubius, que tampoco es algo que yo diga, wow, la noticia del momento, pero sé que ha traído bastante discusión y me apetece por lo menos que tengan la información completa. Es un tema que habitualmente no tocaría, pero visto que ya se ha abierto la veda, pues qué menos que por lo menos mostrarte todo lo que hay alrededor. Un tema, a ver, a ver habido bastante discusión y me apetece por lo menos que tengan la información completa es un tema que habitualmente no tocaría pero es un tema que habitualmente no tocaría. Pero visto que ya se ha abierto la veda, pues qué menos que por lo menos mostrarte todo lo que hay alrededor. Hay ciertos medios de comunicación los cuales están asumiendo eh, si el Rubius es bi o es hetero. Y os preguntaréis por qué viene todo esto. Por lo he estado informando, Rubius siempre ha hecho comentarios de este estilo. Y los que soy más Rubier como tal, sí que tendríais algún tipo <coughs> de sospecha, por decirlo de alguna forma, sobre si Rubius es o no es bi. Pero bueno, esto más o menos se desataría todo en una charlita que... Que tuvo con Robles Una charlita que venía precedida de un momento En el cual ellos estuvieron juntos Y Rubius le dio pues una pequeña palmadita A Robles y lo había yo primero. Para, ¿qué haces, boludo? El contexto de esto Era también un chupi stream De risas, bueno en fin Nada serio. Esto desembocaría en una conversación entre Robles y Rubius, en la cual Rubius quiere saber a toda costa si le gustó a Robles eso que ocurrió aquella noche. ¿Cómo? Yo los... eso lo vi en directo y en es que en ningún momento se le pasó por la cabeza ningún tipo de, de, de pensamiento referente o relativo a eso, a, a la sexualidad de nadie. Que cada uno, por supuesto, tiene la sexualidad que quiere, la quiera airear, no la quiera airear. Que viva como le dé la mismísima gana. Pero yo eso lo vi en directo y en ningún momento se me pasó por la cabeza. A ver si me estoy perdiendo algo, pero hasta ahí, hasta donde estoy escuchando y viendo, estoy quedando un poco flipado. Son ahí discutiendo que no, que sí, pero para qué quieres saberlo, pero no sé qué, no sé cuánto, no sé menos. Son las palmadas. Si te gustó la palmada que le viste en el culo, es que no lo sé, es que tampoco. Espero que, espero que, 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 no lo sé. Me voy a esperar. Saliendo por boca de Robles, que si él es un bi curioso, a lo que Rubius asume que sí. Eh, me, diste, me, me diste una cachetada en el culo, eh, Miren, el stream... Ah, 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 ah o sea, vas a sacarlo de la cachetada del culo. Ahora vas a sacar el, cuando te conviene, ¿no? Si te regalas Steam sí. subs, me tienes que decir que te gustó la cachetada. Te lo diría si literalmente me, me regalas Steam subs. Perfecto. ¿Por qué quisieras saber? O sea, dame una explicación no gay. ¿Por qué quieres saber si me gustó o no me gustó? 3, 2, 1, explicación. Eh, no sé, es curiosidad. Soy una persona curiosa. Para, bueno, eso quiere decir que no sería gay aplicación sería vi vi curioso vi curioso ok oh, ok oh, oh, oh. bueno, pero... todo esto desembocaría también en este no mucho bueno bueno qué tontería pero si sí, sí. los que veis y vemos a Rubius sabemos perfectamente el sentido del humor que tiene nada 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 vamos es que no nada nada sin fundamento sin fundamento Pues estarían hablando sobre Tokyo Hotel, esto Minecraft extremo con sprint y con más gente, a lo que bueno de repente se reirían ya que habría mucha gente que pensaría que el cantante de Tokyo Hotel era una chica pero realmente no era un chico cosa la cual hace bastante gracia y después de esto sprint bastante en joda ya sabéis cómo es le dice pero qué pasa guacho sobi yo pensaba que el de Tokyo Hotel el que canta era una tía y sí yo también yo te juro que, que de pequeño estaba enamorado de ese y estaba enamorado. Después me enteré y me enamoré más. Y las hemos dijiste. Los <laughs> dos. Sí, ¿algún problema? Y eso generaría titulares como el siguiente. El Rubius hace pública su... Ay, ¿Por qué pixelan eso, tío? ¿Por qué pixelan la palabra bisexualidad? El Rubius hace pública su bisexualidad en alguna plaudida intervención con streamers. ¿Algún problema? Yo me enamoraba de todas las hemos, De todas las emo y todos los emo. Dice con toda la naturalidad en una conversación con otros streamers en la que le preguntaban si esto implica que es bisexual. Sí, me gustan los dos. Pff, es que voy a sacar un poco la piel del tiesto, ¿eh? vi en una aplaudida intervención con streamers. ¿Algún problema? Esto terminaría llegando a los oídos de varias personas los cuales siguen a Rubius a y le dirían pues que este artículo existe y que la Sexta habría sido el responsable de ello, a lo que Rubius contesta de la siguiente forma. La Sexta dice que has hecho pública tu vice eso es cierto. La sexta y todos los medios de comunicación españoles me pueden comer los. Eso es lo único cierto. Como podéis ver, Rubius contesta bastante contundente a esas cuestiones. ¿Y Normal. cuál es el punto de toda esta polémica? El punto es que no hay punto realmente. Lo que sea o deje de ser Rubius, sino que comente o deje de comentar en sus directos, es algo absolutísimamente indiferente. Pero qué menos que tengáis el contexto de todo lo acontecido y el por qué ha sido tema de conversación. La realidad, la verdad de todo esto, pues solo la sabe el Rubius. Y sea cual sea sea, es absolutamente indiferente. Pues sí, y, y, y perfectamente válida. Mira, más, más, más tiene. Eh, eh, me queda un poco flipado con, con, con eso de pixelar la palabra bisexualidad. Estamos en una. ya a unas alturas de, 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 de nuestras vidas que, 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 que es que no sé, es como, como que. Es un, sigue siendo tabú. A ver si me lo estoy perdiendo yo, si sigue siendo tabú. Eh, hablar de, de ciertos temas. Mm, me voy a callar un ratito. Cuestión y tiene que ver con Auron, pero no sin antes recordarte que por favor le des like a este vídeo y te suscribas con el botoncito de ahí abajo. Ya lo estamos he hecho. subiendo noticiero diario, estamos informando de todo lo que ocurre en el mundo del internet cada día para tu disfrute y para el mío también, ¿por qué no decirlo? En el anterior noticiero hemos llegado a los 5000 likes y no creo que este vaya a ser menos, porque confío en ti. En Bien. fin, seguimos. Ahora un play ha hablado un poco de por qué se formó polémica con lo que ocurrió con Spring. Y que evidentemente esto tiene mucho que ver en el que él sea uno de los involucrados. Ya que si esto hubiese ocurrido entre otros creadores de contenido, hubiese sido muchísimo menor el impacto. La tuya la que más. Sí, pero porque también soy yo. Claro, es que eso hay que tener en <coughs> cuenta eso. Si Spring en lugar de matarme a mí, hubiera matado, yo que sé, a Tanizen. Y Tanizen lo hubiera dicho hijo puta, pues a nadie lo hubiera importado. A cuatro personas. También es porque soy yo. Y es él, es que claro, eso hay que tenerlo en cuenta. Que se lió la de Dios, porque soy yo, como siempre. Si, ya te digo, si Spring hubiera matado, yo qué sé, es que no sé, me lo invento, a The Cube. No que no, que no, que no, que no, que no, que no, que que, 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 que vamos, que que, que que tú te pusiste que no entendías el contexto, que tal, no lo entiendo, no lo entiendo, no lo entiendo, no lo entiendo. Si sí, eso fue lo que pasó, que no lo entendías. Y, y cuando, tú, cuando él, él mismo fue el que quien dijo. Esto ya lo he dicho, que, que valía todo En Minecraft extremo y tal Y PvP activado, es decir, que se podía Pues es que no veo ningún problema Pero fuiste tú quien se cuestionó eso O sea, no es porque fueras tú, tú Tú cuestionaste eso Nada, otra de las cuestiones que se ha hablado también Es sobre si AuronPlay tiene mucho ego Lo que AuronPlay ve ese comentario Por el chat y contesta lo siguiente Si tiene mucho ego Antes de que responda No, nah, no tiene mucho ego no sabe lo que sabe quién es sabe lo que hace que lo hace muy bien y, y no tiene ego lo que tiene es muchísimo 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 seguidor y muchísimo suscriptor y si lo tienes por algo por, por algo estar haciendo bien no que no, esté, que no es que esté haciendo algo bien es que está haciendo algo muy bien el ego le llaman. Qué manía con eso. Un no, ego, no. de verdad. Es, 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 supongo que lo veis por ahí en canales de salseo o algo así. O sea, que mi figura vende no es tener ego, es así. Si no, la gente no se aprovecharía tanto de mi figura. O sea, eh, ¿Eh? Eso, tener ego es decir, yo soy el mejor y tú eres una. Eso, ser un ególatra, un prepotente, una persona desagradable. Nada, no, nunca he visto decir, yo a Auro así. Que mi sí. figura vende y causa morbo. Y por eso. también el sentido del humor que, que porque esto podéis tirar de, 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 de vídeos de, de youtube del año de la Tana, que, que podéis saber el sentido del humor y que vamos que, 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 que sentido del humor ironía su forma de, de ser muy divertida muy tal y es que no creo que se trate de, de ego siempre se ha mostrado exactamente igual hace 10 años y, y ayer y lo hará exactamente igual mañana y dentro de 10 años así que no creo que sea ego y la forma que tiene de hablar es, es, es de coña, o sea, no no sé, hay que tener un poquito de cabeza para, para saberlo. Eso sería es la de Dios, eso no es tener ego, eso es ser realista, es una realidad. Y si no lo quieres ver, pues bueno, sigue engañándote, pero creo que es una realidad. Hubo esta polémica también respecto a lo de romper un récord, ya que Auron ayer en su directo diría algo así como que, bueno, ¿y si se organizase un día y si es un vídeo en su canal principal y dijese del día 10, por ejemplo, romper un récord en Twitch? El otro día estaba pensando, yo tengo una pregunta para vosotros. Esto, evidentemente, no lo voy a hacer. Es, es algo que estaba... Si yo subo, imagínate, ¿eh? yo subo un vídeo a Play y digo, amigos, quiero batir el récord mundial, necesito que el día 10 a las 7 de la tarde abráis todos Ajá. mi canal de Twitch. ¿Tú crees que en ese momento se puede batir un récord mundial? Sí. No digo, lo estaba pensando. Sí, yo sí, pensaba, sí, ¿Se batiría un récord? Sí, mundial? sí, sí. Y bueno, este clip parece que ha hecho que mucha gente se lo tome en serio y habría gente que se organizaría para el día 10 de este mes siguiente conseguirlo. Cosa a la que Auron ha querido hablar y matizar en el día de hoy. A ver. Oye, que por cierto, ayer de broma, es que por, por eso luego me decís, ¿no? Este tío se lo tiene creído ayer de broma hablando. Justo, ciudad, justo digo, lo que he dicho. Si yo el día 10 y puse un día 10 de ejemplo, yo el día 10 igual ni puedo. Pues hazlo, Auron. Eh, record, y bate el récord, claro Pero que hay sí. Hay gente organizándolo, haciendo carteles. No, <laughs> no, no, no lo hagáis, que yo el día 10 a lo mejor ni puedo. O sea, no, que no lo quiero hacer. Que era algo que yo había pensado mientras me fumaba un porro con toda la paranoia y se me ocurrió en plan. Oye, si hiciera esto, ¿cuánta gente vendría al directo? ¿Un millón? ¿Dos? medio ya está y yo mismo me rayé oye inténtalo plano, pensando. a ver es que es, eh, vamos a ver si streameas y, 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 y no sé es que tienes público si tienes público pues lo pues, pues, pues querrás tener más lógicamente más público pero es que son yo qué sé <laughs> no sé en cualquier trabajo es aplicable con lo cual a mí me parece de puta madre que tenga más aún de los muchísimos que tiene y bien ganos que bien ganos que están claro que sí pero bueno, después de matizar esto, Hazlo. ha lanzado algo que realmente es cierto. Y es que si los Eslan consiguen superar al récord que tiene Digrev, que por cierto, es. Perdón, que, que paro, que es que me ha venido una cosa a la cabeza. Estoy súper contento porque eh, he leído que Auron ha confirmado que efectivamente va a haber Minecraft Extremo 2. Y, y me ha encantado leerlo, me ha encantado saberlo y, y ojalá sea así. A ver, y... a ver, me he perdido. No, ...ya pensando... ¿Cuánta gente vendría? Pero bueno, después de matizar eso, ha lanzado algo que realmente es cierto. Y es que si los Eslan consiguen superar al récord que tiene Digrev, que por cierto, esta ha sido la cifra de los Eslan el año anterior. A ver, coño. Y este es el récord que tiene Ibai. Cierto, esta ha sido. 643.000. Yo creo que va a tener más este año. Pero no, coño, es que está la Kings League. Eh, a ver, a ver, a ver cifra de los Slam el año anterior Ajá. y este es el... Y este es lo de Ibai, ¿no? La, la velada del año. Es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es como en la 1 la poner eh, un partido de España contra Alemania, del Mundial, y a, eh, frente a un documental de la 2, que son estupendos, de los 6. pues no sé. El récord que tiene. Son dos cosas distintas y cada cosa tiene de su público. Si Play se compromete a quitarle ese récord a Digref y devolvérselo a Ibai. Un poco entre risas, un poco me lo creo. Yo mira, prometo una cosa. Si Degref le quita el récord a Ibai, lo recuperamos, se lo volvemos a quitar. Si los Esland le quitan el récord a Ibai, cosa que lo veo complicado, se lo vuelvo Está a... Complicado. Y se lo vuelvo a dar a Ibai. Si el directo es comiéndome unos macarrones, le diré a Ibai que si quiere estar ahí y lo compartimos. ¿Creéis que los Enlan superarán el récord de Ibai? No. ¿Creéis que AuronPlay Play sería capaz de superar el récord que superase al récord de Ibai por sí. parte de Gref. AuronPlay le donan preguntándole por su relación con Vegeta, a lo que Auron Play nos comentaría el por qué no trabaja con él y el pues eh, Auron Play y Vegeta, joe, pues eran eran bueno eh, me refiero a lo que veía yo lo que veía eh, en, en YouTube pues eran grandes eran amigos vamos o sea no sé no sé la relación que tenían detrás pero pero jugaban un montón yo les conocí fíjate en Minecraft con noobs, ahí ahí estaban y, y hicieron una serie divertidísima. Estaba Auron entraba de vez en cuando, si no me equivoco, también entraba, estuvo Fargan, Luzu estuvo, creo recordar también, y sí, sí, pues, y claro, y, y habrán hecho mil, catorce mil millones de colaboraciones que por entonces los, los grandes, grandes, grandes eran muy pocos, y eran, pues eso, Vegeta, Willy y Fargan, Auron, o sea que y más porque el ya. propio Vegeta tomaría Luzu. esta decisión. Los que conocemos a Vegeta eh, sabremos que Vegeta es un tío muy muy suyo, es muy suyo y muy es muy suyo, pero él mismo lo dice también, él reconoce y asume que es muy suyo. Yo soy muy mío, Auron es muy suyo y tú que me estás viendo eres muy tuyo o muy tuya, o sea que de sus amigos de toda la vida. Sí. O sea, se entiende perfectamente y se respeta. Claro. Está ahí con su Willy, Fargan, a veces Rubius, junto hmm. a Alexby. Eh... Rubius y Alexby no les he mencionado antes. Alexby, Alexby sí que estaba en, en Minecraft con Lux. Es algo que, que es su manera de trabajar, uh -huh. es, es la manera en la que él se siente mejor y creo que es muy respetable. Claro, claro que por sí. Por eso difícilmente verás un Vegeta conmigo o con... Tiempo Dubai. al tiempo. A pesar de que hay muy buena relación sí. y no tendría ningún problema, ¿veis posible una futura colaboración? Seguro. entre Vegeta y Auronplay? O seguro Vegeta, que sí. Aibai, o algún otro streamer? Estoy y seguro la de sí. Es que me haría bastante ilusión, no sé a vosotros. Auronplay está reaccionando. A... Yo no sé por qué Vegeta no, no no emite también en Twitch. Sí, yo creo que se puede emitir en las dos plataformas, ¿no? Yo creo que sí. Pero bueno, es que tampoco le hace falta y no, que emita donde quiera, qué cojones. Claro que sí. A las palabras de Gref, una vez Spring le quita el último corazón en su estadía en Minecraft Extremo, y comenta que las palabras de él mismo con las de Gref han sido muy similares, pero que al propio Auron Play lo tacharían de golatra Bueno, la verdad es que dijo lo mismo que yo, pero en cambio, no. Gref, el p. Amo, Auron, Auron e Gólatra. Pues se ha dicho lo mismo que yo, pero se ha dicho que p... pensaba que no me iba a matar. Te dejo, p. Que, que no había visto este clip. Dice lo mismo que yo. No, Gref, mi ídolo. Ojalá mi hijo sea como él, Auron. No, que hijo de p... Oye, pero ¿esto qué es? No había visto este clip, pero se hizo lo mismo que yo. A lo que Auronplay pone estas declaraciones en duda, ya que habría que ver la actitud de greff si este al día siguiente no tendría que no irse me... a México. No sé si matar? me he enterado, ¿eh? Que puede matar, que le queda una vida en plan que él me echa de la serie matándome y que yo no me voy a enfadar. Correcto. Habría que ver si no te fueras a México. ¿Ah? Además, rememora <laughs> cómo sería Greff y cómo sería su comportamiento en la serie, ya que él es bastante tryhard. Yo conozco a Greff y Greff no le gusta perder ni al parchís Tú le ganas a Gref al parchís y te deja de hablar un mes. Te deja de hablar un mes. Si no se fuera a México y Sprint le quita la última vida, este tío no sé qué hace coge y parte el muñeco este de aquí atrás y se lo come. Y estas palabras llegaron a los oídos de Digrep. Hoy en su directo, desde México, ha querido hablar un poco sobre a cómo ver. ha sido su comportamiento y también dejar bastante claro de que el combate no ha sido pactado. En esta ocasión, dejando bastante en duda las declaraciones de AuronPlay. El otro día me mató Spring en un PvP quitándome de la serie y ya visteis cuál fue mi reacción. En plan bien jugado, eh, qué guapo ha estado este PvP y qué forma más épica de irme de la serie. Quizás otro streamer se lo hubiera Amado quizás oh, con otro streamer no podría haber sucedido porque directamente se lo hubiera tomado muy mal y eso lo sabía Sprint. yo creo que Sprint sabía que era el único streamer que podía matar sin que se lo tomara mal y que fuera un final muy bonito ¿sabéis lo que os quiero decir? entonces yo considero que nos tomamos las cosas con buen rollo y que damos un ejemplo de ello y lo seguiré haciendo y en estos en los premios Slam tengo que tener un comportamiento como organizador bastante ejemplar Auron dijo que estaba pactado que Spring te matara <laughs> es muy gracioso que Auron diga, diga eso porque Auron le dije, oye Auron, hoy voy a jugar bastante porque ya me voy a México y lo mismo. Pero eso yo. no lo ha dicho, no lo ha dicho Auron, ¿no? Que estaba pactado. Tengo que hacer un parón para cenar y luego vuelvo a jugar. O sea, yo tenía pensado tirarme toda la noche jugando y toda la madrugada. Spring me mató a las 10 de la noche. <laughs> o sea, imaginaos lo pactado que yo lo tenía, que había hablado con Auron, que me dejara jugar, aunque cortara directo y luego empezara porque ya me iba a México. Y él me dijo, sí, sí, sin problema. Chavales, si hubiera pactado ese PvP con Spring, hubiéramos estado en la superficie, en un ring. Eh, hubiera tenido No, el hacha no, creo, no creo que haya mental. pactado nada de eso. ¿No que es que no les hace falta pactar nada. No Pero tenía... vamos a ver, si Paul se fue porque estaba agobiado de la serie. Se va cuando quiere, entra cuando, bueno, entra cuando quiere. Entendedme lo que quiero decir. Si se va cuando le da la gana, eh, eh, igual los demás, entran y salen, y hasta 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 de gref asume que no hay, que, que, que habló con Auron y que, y que no había ningún problema. O sea que es que, 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 que no, que no, que es que. Joder, es que hay que poner en cuarentena un montón de comentarios y de, y de cosas que se dicen por ahí, pero no se pueden tomar por ciertas así tan a la, tan a la ligera. Es que no lo sé. El hacha en el inventario. Pactado mi. ¿Qué opinas tú, pequeño homie? Por cierto, no me gustaría dejarte sin este regalito que acaba de salir del horno y que al menos me ha hecho gracia. Bueno, hermano. Escucha, Free, me, me acaba de llamar mi madre y me ha dicho que como me mates, le va a dar un disgusto. Mi madre está preocupada. Tranquilo, ya estoy acostumbrado a la de darle disgusto a madres. <laughs> ¿Se lo carga? No, a mi madre no, que mi madre, que no. mi madre es pura presión. Mi madre no quiero que le dé un disgusto. Me ha llamado para decirme, vete de ahí que te va a matar. Ah, vale, vale, qué susto. Como activen el PvP. Vamos a ver muerte. Bueno, 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 bueno. Bueno, pues está dando de sí. Madre mía. Tengo la boca sequísima. Sequísima, sequísima. Sequísima. No hemos visto. No hemos visto mierda. Y quería haberlos visto. La, las muertes de, de, de Minecraft Extremo. Quería hablar de los Eslan. Quería enterarme un poco y empaparme un poco porque mañana sí que quiero verlo. Y luego poder, poder comentarlo... Poder comentar el día después. O, Vamos, la entrega, o sea, que, que en los premiados y tal, y los no premiados, los que se han quedado fuera de, de la final, esta que hemos visto. ¡Joe! ¡Qué intensidad! Bueno, pues hemos estado un ratito juntos, que ahora son las 8 menos 25, una hora y 40 minutos, un poco más hemos estado aquí de charloteo. Pues nada, espero que hayas pasado un rato estupendo. Y, y nada, mañana todos a ver lo que os apetezca a ver, ¿está claro? Yo voy a ver los premios Slam y, y mira, entre lo que ve uno, ve el otro, comenta uno, comenta otro, opiniones de uno, opiniones de otro. Eh, hay mucho, 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 mucho por hablar y mucha tela que cortar. Así que mañana, mañana será otro día, mañana... Iba a decir que mañana jugamos a, a, a The Forest, pero mañana no, mañana por la tarde no puede ser. El lunes, el lunes, el lunes, comentaremos muchas cosas y jugaremos a muchas cosas, ¿vale? Así que lo mismo, entro el lunes por la mañana a dar un repasito a todo lo que ha sucedido y, y por la tarde ya continuamos perdidos en el, en, el, en el bosque ese de mierda que tantos disgustos nos está dando. Bueno, pues nada, que tengáis una, una bonita tarde de, de sábado. Aprovechad el fin de semana, que ya queda un día menos, pero queda un día más, que es el domingo. Y, y nos vemos, ¿vale? Un besito enorme para todos, muchísimas gracias por haber estado por aquí y nos vemos mañana más y mejor. Chao, adiós.